Señora Francisca Constantini, con desagrado, desilusión y muy poco placer he leído su novela, Camino al Infierno. Su trabajo literario previo, sin méritos estilísticos o argumentales de ninguna clase, me ha parecido por lo menos fresco, a veces original y en gran medida carente de las groseras faltas históricas y culturales y de los deslices gramaticales que caracterizan su Camino al Infierno. Es necesario proseguir, una profunda fatiga hace presa de mí al constatar los incontables gazapos de su libro. De más está decir que le diga que no compraré más ninguna ficción suya y aconsejaré a todos mis amigos que poseen elevados conocimientos de literatura y saben discriminar entre lo bueno y lo malo para que boicoteen cualquier cosa que a usted se le ocurra publicar. Se despide atentamente. Esto es un crítico literario. Efectivamente es una ficción de un tipo de nombre Eugenio de Alberto Órdenes, pero lo creó Camilo Marx, que es un crítico literario y que no está ni de cerca de ser tan ácido como este personaje, pero algo de aquello hay. Efectivamente, en este Ojo con el Libro vamos a tener la posibilidad de conversar con un tipo que de alguna manera ha creado una intensa relación con bestsellers chilenos y también con escritores no tan conocidos chilenos e internacionales, y a muchos de ellos los ha hecho pebre y a otros también les ha dado todas sus bendiciones para que inicien una carrera literaria. Camilo Marx, vaya personaje, vaya nombre, a quien vamos a conocer en esta primera parte de Ojo con el Libro aquí en ARTV, como el crítico literario y la persona que tiene una visión más bien pesimista de las cosas que están pasando en el mundo de las editoriales, los libros y sobre todo la culpa es de ustedes, de los lectores. Camilo Marx, en Ojo con el Libro. En este Ojo con el Libro, aquí en ARTV, Arte, Cultura, Arte, hoy tenemos el placer de conversar con Camilo Marx. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido. Gracias por tu tiempo y también estamos como muy a la expectativa de todo lo que nos puedas contar porque tú eres una persona... ¿De qué disparate voy a salir? No, porque eres una persona ¿Con muy... qué numerito voy a salir? Claro. Eres una persona muy opinante. ¿Cómo no? Así... y... con la maquilladora, que revolví el café con la... Con la espátula con la, claro. Con la que pinta. Lo que nos convoca aquí es obviamente tu pasión por los libros. Y hemos tenido durante esta temporada, a propósito de un libro que publicó Marco Antonio Laparra, sí, el dramaturgo, sí, y también psiquiatra, a través de la Universidad Finisterra, un libro que se llama ¿Para qué leer? Y que arranca justamente con un montón de disquisiciones metafísicas con respecto a lo que es el libro, el soporte físico, por qué leemos, por qué algunos lectores compulsivos se transforman en escritores, por qué hay personas como tú que también son críticos literarios. Cuéntame, ¿en qué momento, como dice en este libro, el leer se convierte en una obsesión tan absorbente y perturbadora? ¿Te recuerdas cuando tú empezaste a leer? ¿Y qué leías? ¿Qué fue lo que te encendió esa magia? Son varias cosas, ¿no? Hay elementos biográficos, hay personas que se han criado, o se han educado, han crecido en medios absolutamente ajenos al libro y siempre, y de alguna manera desarrollan la pasión. El vicio impone, le llamaba Alone a la lectura. Eso. El vicio impone. El único vicio que no te deja nada malo, ¿no? A diferencia de otros vicios. ¿No te vuelve un poco loco? A veces la mucha literatura, muchos libros te puede volver un poco loco, así yo, como el personaje de Quijote. Sí, así como volvió loco, ya sabemos quién. Pero no, yo creo que nadie vuelve loco a la lectura. Okay. Pero sí, pero bueno, así como hay personas que llegan a la lectura, que llegan a los libros por razones más varias, imprecisables, algunas razones incognoscibles, es evidente que quienes viven en un medio más literario, en un medio más propicio a la lectura, tienen más propensión a hacerse viciosos de la lectura, a hacerse adictos de la lectura, por decirlo de ese modo. Entonces, mi madre era una gran lectora, gran lectora. Mi padre también, eran los dos grandes lectores. Mi padre dejó la lectura cuando llegó la televisión. Algo le pasó y dejó de leer. La televisión. Una televisión prendida, un libro cerrado. Lo dice este escritor más o menos norteamericano, El Mundo Según Garp, John Irving. Dice una parte, una televisión prendida, un libro cerrado. Pero bueno, eso es ese ambiente. Mi abuelo, el padre de mi madre, era un hombre... Ellos fueron españoles, refugiados republicanos. No llegaron a Winnipeg, sino a Buenos Aires y de ahí a Chile, en un barco. Llegaron desde Francia, de París. Bueno,
Mi abuelo fue también un hombre muy, muy, muy lector. No, no tan solo eso, dirigió troupe de teatro clásico español en los años 20. Recorría toda la península ibérica, vivió en Cuba, fue muy aventurero, dirigiendo compañías. Entonces, algo hay medio genético ahí. Entonces, ¿en qué momento? Yo recuerdo algunos momentos de muy, muy temprano en la vida, porque yo aprendí a leer bastante luego, Mozart había hecho 3 sinfonías ya y varias óperas a los 3 años. Bueno, yo a los 2 años ya había escrito varios libros que nadie los publicó después. Pero no, yo aprendí a leer muy temprano. Pero sí hay momentos que después te van haciendo leer. Más los profesores influyeron mucho también. Yo tuve muy buenos profesores. Estudié gratis, absolutamente gratis. ¿Santiago de Chile? En Santiago. Estuve en una escuela primaria y después en el Instituto Nacional, en el Barros Arana, y tuve profesores excelentes. Okay. Bueno, tuve profesores también que fueron escritores. Fernando Cuadra, el gran dramaturgo nacional, fue profesor mío. Entonces, eso también te influye mucho. Ahora, de hecho, a propósito de lo que mencionabas como vicio, César Aira, el argentino que estuvo en este ojo con el libro el año pasado, él citó inmediatamente un francés que no recuerdo el nombre, pero hablaba de la literatura y de los libros como el vicio no castigado, y lo dijo en francés. Sí. Me parecía lo más cursi que había. Pero, sí. Pero el vicio no castigado, de hecho, impune, claro. Impune. A Lone le puso, es una famosa, famosa cita de Lone, el vicio impune. Ok. Muy, en el fondo también decidor cuando se convierte en un vicio, cuando estamos también en el sentido del soporte del libro, cuando los estudiantes hoy día reciben un libro, a veces lo reciben como una suerte de castigo y dicen, oh, me salió barato porque es chiquitito, es cortito el libro. Bueno, en la universidad, en la universidad, estudiantes de literatura, estudiantes de periodismo, no, le das a leer, ¿cuántas páginas tiene? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Es muy latero? ¿Es muy largo? Hay hoy día en Chile un ambiente que es poco propicio al libro. Resistencia. Hay un elemento también de estatus, ¿no? El libro antes te daba estatus. Tener una casa llena de libros era un símbolo de estatus. Lo era, digamos. La gente andaba a veces con un libro en la mano, aunque no estuviera leyendo, porque eso te tiraba pinta. Ahora, una persona con un libro lo mira y dice, qué lata, qué denso, qué es eso. Ha perdido el libro como objeto también, ha perdido mucho en estimación, en la estimación de las personas, especialmente de las personas jóvenes. No, se lee mucho menos. Las tiradas de la editorial que van tú, mencionaste a Germán Marín recién hace un rato. Él publicó un libro que se quemó, desapareció después del golpe. Las tiradas de la editorial que mantuvo en 1973, cuando Chile tenía menos de 9 millones de habitantes, eran 180.000 a 300.000 ejemplares. Ahora, 2.000, con suerte, 500. Un libro premiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Alejandro Cabrera, que es guionista de televisión, Soldados Perdidos, se llama una novela, premiado, un libro que sacó 8 o 10 millones de pesos de esos premios que da el Fondo de la Cultura, que dan miles de premios todos los años. Chile es el país que tiene más premios literarios del mundo, que tiene más fomento, bla, bla, y nadie lee. Bueno, 500 ejemplares. Un libro premiado que está financiado ya. Sacan 500 ejemplares. Lo podemos comparar y somos el país más rico de Sudamérica. Ahora, efectivamente, estamos conversando con Camilo Marx, quien también, de alguna forma, desde su visión y experiencia como crítico literario, él también, y yo creo que tú debes verlo con gran tristeza, el hecho de que la publicación de ciertos autores por, en fondo, casas literarias internacionales, a las casas internacionales les importa nada lo que están publicando. Me refiero al caso, por ejemplo, de Alfaguara, en donde efectivamente ganan plata por otro lado, de pronto. Bueno, claro. Esos dos libros que tú tienes ahí son de Random House Mondadori, que es el consorcio editorial más grande del mundo. Lejos. Pertenece al grupo Bertelsmann, que son también dueños de Time Warner. O sea, es una cosa gigante. Yeah. O sea, ganan millones, pero efectivamente publican muy poco en Chile. Muy poco.
Yo personalmente no puedo, estoy me publicané, yo no voy a venir aquí ahora a claro. decir, son aquí, son acá, no, son acullá. Pero efectivamente no, en Chile hay le dicen el G7, igual que en el grupo económico, hay seis, siete grupos transnacionales, Planeta, Random, Alfaguara, Altea, en fin, Norma, que quebró la parte literaria, siete. Y si lo comparamos también con la situación a comienzos de los 90, que se publicaba mucho, mucho la nueva narrativa, y lo comparamos con la situación actual, nada, nada. No. Literatura chilena, nada, nada. Y en este momento la literatura chilena es bastante buena. La narrativa es bastante buena. Yo creo que es muy, muy buena. Yo creo que es una de las mejores narrativas que hay en este momento en Sudamérica. Es mejor, por primera vez en la historia literaria de Chile, no quiero decir algo pomposo, pero la narrativa es mejor que la poesía. Ojo. Con los poetas que hemos tenido. Entonces, pero no, algo pasa que o la gente perdió el interés en los escritores chilenos o no hay fomento. Son, yo creo, un poco la mezcla, ¿qué? La suma de ambas cosas. Sí. Tú mencionabas, por ejemplo, ahí me lo estabas en el momento de este incidente del camarín, el maquillaje, de estar revolviendo el café. Me mencionabas, por ejemplo, a Forge, Jara. Que también sé que lo ha como Pedro destacado. Jara, de Jorge Merchant, claro. Alejandra Costamaña. Grandes novelas. Sí, algunos. Mauricio Abun ha escrito dos novelas excelentes. Mm. Mala letra sobre la corrupción en el sector privado, excelente. Marcelo Simonetti. Marcelo Simonetti, no Pablo Simonetti. Bueno, Pablo Simonetti también es bueno, es otra cosa. Pero es otra cosa. Ese ya es bestseller. Pero hay un montón más. Hay algunos que medio se han perdido, pero bueno, Pablo Azócar, en fin, hay otros anteriores. Zambra tiene, Álvaro Vizama. No, hay bastante talento, talento. Da la impresión, Camilo Marx, que cuando uno conversa con una persona como tú, tú estás leyendo non-stop sin parar. ¿Cuánto tiempo? Leo sin parar, efectivamente, y leo dos o tres libros a la vez. Y siempre tengo una novela policial. Siempre. Y casi siempre la leo en inglés, porque como aquí salen muy pocas. Entonces, sí, estoy leyendo varios libros a la vez. Yo me recuerdo de algo que tú dijiste que fue muy lúcido con respecto a este género que yo sé que te encanta, el género de la novela policial, al respecto de que No creías en estas cosas que las mujeres escriben así como feministas ni nada, ajá, porque las mejores escritoras de policial son mujeres y se supone que ese es un género ahora masculino. Sí. Sí, es bien extraño porque, claro, se tiende a pensar un poco. O sea, ahora no tanto, pero había una cierta... Antes que tú nacieras, incluso antes que naciera yo, lo que es decir, o sea, más o menos en la época de la primera Junta Nacional de Gobierno, soy contemporáneo de Higgins, yo de carrera. Bueno, en esa se tendía a pensar que las mujeres escribían sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre la inmanencia, sobre el fin. No, ahora, eso ya pasó, ahora pasó a nadie. Bueno, hay filósofas, hay escultoras, en fin, ya. Efectivamente, las mujeres no son iguales a los hombres, no son iguales a los hombres, ni han alcanzado la igualdad ni la emancipación. Falta mucho todavía, mucha discriminación, pero a nadie se le ocurriría decir que hay un estilo femenino y un estilo masculino. Pero sí, la novela policial desafía eso, porque desde que empezó la novela policial, desde que se fundó del siglo XIX, hay escritoras policiales exactamente iguales en calidad a los hombres. Y se diría que es un género muy masculino. Es acción, es matemática, es lógica, es racionalidad, es la construcción misma del thriller, la construcción misma del puzzle. Policial se diría que es que pertenece al hemisferio masculino, por decirlo así. Y resulta que la Agatha Christie entonces es absolutamente masculina, pero antes que ella, la Ana Catherine Leavenworth, hay escritoras norteamericanas del siglo XIX, bueno, Dorothy Sayers, Marjorie Allingham, están escribiendo las mujeres junto con los hombres una cosa que siempre, como digo, se ha pensado que es 100% masculina. Cuando yo entré a estudiar literatura, una de las razones por las cuales lo hice fue Edgar Allan Poe. Ajá. Y Edgar Allan Poe también de alguna forma crea el personaje detectivesco, Lupin. Sí, Monsieur Dupin. Y de ahí yo también terminé leyendo Agatha Christie. Los crímenes de la Rue Morgue, sí. A mí me gusta mucho el género policial. Y parece, cuando tú dices, siempre estoy leyendo tres libros, pero siempre uno policial, ¿es por qué? Porque eso te...
¿Te provoca un placer? Sí. Ahora, y también hay ahora, en el mundo, digamos, hay muy, muy buenos escritores, pero son como escritores, los grandes escritores de ahora son escritores como que duran, estos ingleses, Martin Amis, Julian Barnes, este otro llama, pero eso dura una temporada y terminan siendo los buenos escritores. Ahora son casi todos buenos escritores para universidades, pero los escritores policiales que hay ahora en el mundo son muy buenos, muy buenos. Es de lo mejor que se está haciendo. Todos estos suecos, estos noruegos, estas noruegas, ¿no? Jenny Mankell, Asa Larsson. Acabo de comentar una yo porque transcurre en un reality show, la novela, muy buena. Camila Läckberg, bueno, Karin Fossum, ¿para qué voy a seguir dando nombres? Joe Nesbo, aquí no los conocen a nadie, no los conocen, porque aquí nadie conoce nada, en Chile nadie conoce nada, en Chile nadie sabe nada, ¿eh? En Chile es el país más ignorante, estúpido y jibarizado del mundo, eso sí es un hecho, eso no cabe ninguna. La cultura chilena ha llegado a un nivel prefetal y prehistórico en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su involución, ¿no? No veamos todo lo que pasa alrededor. Claro. Ahora, cuando tú... Entonces, te estoy hablando de escritores, ¿para qué sigo?